Ya lo dijo Freddie Mercury, el show debe continuar. Y por eso, pese a la pandemia, las elecciones deben seguir. Sí, este año también tenemos que ir a votar, porque es año impar y en Argentina en los años impares se vota. ¿Qué es lo que tenemos que votar este año? A nivel nacional las elecciones son para diputados nacionales y senadores nacionales, dependiendo de la provincia en la que vivas. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en provincia se votan solamente diputados nacionales. Y ojo, porque también muchas provincias votan diputados o senadores provinciales, si es que son provincias que tienen una representación bicameral. Otras únicamente tienen una sola cámara para representarlos. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene únicamente a la legislatura porteña. Cada provincia puede elegir si quiere desdoblar o no estas elecciones de las nacionales. Por ejemplo, Misiones ya votó sus diputados provinciales en junio. Jujuy también hizo la elección provincial. Y Salta también realizó las elecciones para senadores y diputados provinciales junto con la de los convencionales constituyentes para reformar la constitución y limitar, entre otras cosas, las reelecciones. Pero acá se empieza a empiojar el asunto, porque hay dos provincias que eligen gobernador. Sí, en un año en donde ninguna otra provincia elige gobernador, hay dos que están corridas del calendario electoral. Por un lado, Santiago del Estero, que en el año 2004 fue intervenida. Esa intervención modificó el calendario y hace que hoy tengan que elegir gobernador. Y por otro lado, está también en una situación similar la provincia de Corrientes, a donde el 10 de diciembre vence el mandato del actual gobernador Valdés. Ahora bien, a nivel nacional hay que diferenciar lo que representa la Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo directamente. Esa cámara, a medida va creciendo la población, va aumentando su número. Y cada provincia tiene una representación de acuerdo a la cantidad de población que tiene. A más población, más diputados para representar esa provincia. La Cámara de Senadores representa a las provincias directamente y no tiene mayor o menor medida de representación. Esto quiere decir que cada provincia tiene 3 senadores. 2 por los que ganan la elección y 1 por los que sale segundos. La Cámara de Diputados renueva este año la mitad de sus integrantes, la del Senado a 1/3. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires eligen solamente diputados nacionales. Entonces, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán son las únicas provincias que este año, además de diputados nacionales, votarán senadores. El primer capítulo está cerrado. Para la segunda parte, nos vamos a adentrar y aventurar en lo que es conocido como la madre de todas las batallas. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué votan? ¿Cómo votan? ¿Cuándo vota la provincia más grande del país? La provincia de Buenos Aires. Pero todo esto en el segundo capítulo.